y bienvenidos a YouTube. Este review es para la Chevy Equinox 2019. Es suficiente para satisfacer lo que es mi familia hoy en día, que es solamente soy yo, mi esposa y mi pequeño. Esta Chevy Equinox en verdad que sí se ve muy muy padre, se la recomiendo. Y ahorita vamos a hacer un poquito de los aspects y vamos a irnos a fondo de cómo es que se ve por dentro, por fuera y etcétera y etcétera. Como ustedes pueden apreciar, esta es la parte de enfrente de la Chevy Equinox. Tiene una mirada muy padre. Este es el motor de 4 cilindros EcoTec. Aquí tiene las llantas de aluminio ligero. Este es el interior. El interior de esta Chevy Equinox es blanco con negro. Yo sé que el blanco es un poquito temeroso, mas sin embargo se ve muy muy padre. El interior, una vez más, Chevy ha hecho un gran trabajo con el interior. Aquí está la puerta, como pueden apreciar, que también complementa el color de adentro. El interior de atrás se ve muy muy padre. Parece como que la textura le da un toque así muy lujoso. En la parte de en medio se puede doblar hacia abajo para poner dos vasos. Tiene dos salidas de USB en la parte de atrás. Nuevamente los paneles de atrás complementan el interior de la parte de atrás. La cajuela está muy amplia, funciona muy muy padre. Si levantas este tapete de plástico se puede apreciar que tienes una pequeña cajuela. Y debajo de esta cajuela está tu llanta de repuesto. Como pueden ver, ahí está donde obtuvimos este vehículo, que fue en Viva Chevrolet, en El Paso, Texas. Ustedes se preguntarán que por qué fui hasta Viva Chevrolet, pero luego les voy a platicar, ¿ok? Esta cortina me gusta porque se puede jalar para cubrir cualquier cosa. Ahí se atora, cierras la puerta y no pueden ver lo que traes en la cajuela en caso de que traigas algo muy importante. Y es muy fácil de quitar, simplemente la jalas, la desatoras y dejas que se enruede sola. Si necesitas muchísimo más espacio o X cosa, nada más es muy fácil de doblar los asientos, como pueden ver. Y es muy fácil de quitar esta barra también. La barra simplemente la ponemos a un lado, la puedes poner en el asiento, entre medio de los asientos, para que no te estorbe en caso de que tengas que meter algo más grande. Si pueden ver, hay mucho, mucho espacio. De hecho, me gusta la idea como para ir a acampar y poner una cama entera ahí adentro. Ponerla de nuevo es muy fácil. Nuevamente se presiona este botón, se jala y es muy muy fácil de quitar. Y nuevamente simplemente puedes jalar de la tela para volverla a instalar. Y nuevamente nada más la desatoras y la pones de nuevo. Así es como se ve de atrás, con los sillones doblados. Si ya no necesitas del espacio, simplemente empujas los sillones hacia atrás. Ahí está. En caso de que necesites nada más un lado, puedes hacer eso también. Obviamente no es un video de carros, sino un quick startup. Y ahí lo tienen. Así es como se oye al encender la Chevy Equinox. Bueno, este review fue un poco rápido, no entré mucho en detalle, pero más sin embargo ya tienen una idea de cómo es que se ve este vehículo. Para lo que sí tienen que estar preparados es el hecho de que cuando se llegan a un stop o lo que sea, el vehículo se apaga y eso es completamente normal, ¿ok? También puedes ir meterte a los settings del vehículo y puedes hacer que se cancele eso para que así no te saque de onda. El hecho de que frena el vehículo en cada stop o en cada luz no afecta en lo absoluto la forma en que se maneja el vehículo. Simplemente deja ir el acelerador y se prende el vehículo de nuevo y puedes manejar tranquilamente.
Bueno, ahí lo tienen. Este es el vehículo, una vez más, el 2019 Chevy Equinox. Hace un rato mencioné Viva Chevrolet. Yo vivo en San Antonio, pero sí voy hasta El Paso para obtener mis vehículos. He obtenido vehículos de ellos anteriormente y puedo decir que soy una persona muy satisfecha con sus vehículos. Nunca he tenido ningún problema, me atienden muy bien y siempre están en la orden del día, así que aprovechen, todavía estamos a finales del 2019 y ahorita tienen que limpiar todo su inventario de la Chevy Equinox, de la Chevy Silverado, de todo tipo de vehículo que sea del 2019, tienen que limpiar el inventario, así que se los recomiendo. Ellos no me están pagando por esto, eso sí debo de decir, mas sin embargo, sí estoy muy contento con los vehículos que he obtenido ahí y se los recomiendo mil. Así que ya le echaron un vistazo a la 2019 Chevy Equinox. Espero y les haya gustado este video. Suscríbanse y los veo en el siguiente video.